razones, bueno, pues hemos estado en Carrefour y vi un anuncio en su página de que, bueno, tú llevabas los tuppers y podías comprar en charcutería, pescadería y carnicería y tenías y así ahorrabas para no tener que llevar que utilizar bolsas. Bueno, pues yo he hecho la prueba hoy. La verdad que me he sorprendido porque me han dicho que soy la primera persona que llevo tuppers porque nadie la ha llevado. Y estoy contenta porque he llevado los tuppers, me han guardado la comida ahí. ¿Qué quiere, cariño? Quiere Mimi. Quiere su tetita. Espérate. Y con mi compra pues he ahorrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolsas que no hemos ahorrado. Os voy a enseñar la comprita y os lo explico un poquito mejor, ¿vale? Venga. Bueno, gracias, pues me he traído 6 de aquí, más otros 6 que tengo aquí, más 12 botellas de agua, 12 de leche, saco de patata. Me he traído también Coca-Cola, en total hay unas 6. He cogido también este bote de aceitunas partidas, que están muy, muy, muy ricas. He cogido fresas, que estaban de oferta a 1 eurito la fresa, o sea, 2 euros. He cogido para mi marido estas cañitas que le gustan a él, unos donuts blancos. Luego he cogido queso Filadelfia, que nos encanta. Y esto es de 200 gramos. He cogido que estaba de oferta tomatitos. Mirad, tengo unos cuantos todavía en la nevera. A ver, así. 67 céntimos. Uy. He cogido un paquetito de esto de berro para hacer ensaladas. He cogido, ahora os enseño los tuppers. He cogido una malla de cebollitas. Mira, me encanta porque son súper pequeñitas y están súper apretaditas. Y me ha costado 1,50 €. Un pan de molde, más Coca-Cola, agua, zumos. Están estos que son mediterráneos y están estos que son tropical. 3 paquetes en total. Una mallita de pimientos verdes. Estos son limones que me trae mi suegra del campo. Mirad qué pedazo de limón. Madre mía, mira qué cosa más grande. Y he cogido también queso fundido. Aquí están los dos pequeñajos. Y esto, mirad, es nuevo. Nos lo han dado a probar y nos ha encantado. Mira, este es de vainilla, yogur Oiko y piña caramelizada. Y este es limón, yogur Oiko y naranja confitada. Nos han dado un ticket de descuento de 50 céntimos y nos han salido los dos paquetitos por 1,80 €. Lo hemos probado y están súper, súper buenos. Me encantan, vamos. Lo hemos cogido y además de este solamente quedaba este. Y el de limón quedaban dos. Y yo me he traído otro porque otra muchacha también quería. Digo, mira, para que podamos coger y llevarnos cada una a una. No he sido muy agoniosa. Y ahora voy a apartar esto por aquí. Y ahora os voy a hablar de los tuppers. Bueno, pues como he comentado antes, Carrefour ha iniciado una iniciativa de lo que es intentar ahorrar y colaborar con el medio ambiente. Y esto venía antes en una bolsita así, bueno, en este papelito y en una bolsita de plástico. Ahora la bolsita de plástico pues no lo he utilizado porque llevo mi tupper. ¿Qué pasa? Que llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que son 7 bolsas que mi compra se ha ahorrado. Pero ya diréis, bueno, por 7 bolsas no vas tú a acabar con la contaminación ni vas a mejorar el mundo. Vale, no, no. Pero pongo mi granito de arena. ¿Qué pasa? Que si como yo van 10 personas más, ya no son 7 bolsas, serían 70 bolsas. Pero es que si en vez de si esas 70 bolsas, ¿me entiendes? Se hacen en todos los supermercados de Carrefour que hay en España y fuera de España, ya no serían 70 bolsas. Podrían ser, por ejemplo, 700 bolsas o podrían ser 1.000 bolsas y así aumentando. Y poco a poco, pues podríamos intentar colaborar con el medio ambiente. ¿Qué falta le hace? Bueno, pues mira, me lo ponen aquí y está súper bien. Aquí, por ejemplo, tengo el jamón cocido. Aquí, por ejemplo, tengo el chope. Aquí tengo el chorizo. Aquí tengo la ternera. Mirad.
Y en ese tan grande, pues están de oferta los pollos y me he traído pechuga de pollo. Me he traído casi los 2 kilos, vamos, 1,942 kilos. Pues eso. Y está súper bien porque yo ahora cojo, le quito el papelito este, pongo mi jamón cocido aquí, lo cierro herméticamente y a mí el jamón cocido para mi niña, pues me dura mucho más tiempo que si fuese en una bolsa normal, igual que la mortadela de aceituna, igual que lo demás, etcétera, etcétera. Aquí tengo unas chuletas. En esta aquí tengo unas chuletas. Pues nada, corazones, esta ha sido la compra. Me vengo por aquí. Esta ha sido la compra. La verdad que me ha encantado esta iniciativa que tiene Carrefour. Deberían de hacerlo mucho más supermercados y poco a poco ir disminuyendo tanta bolsa y tanto plástico y tantas cosas. Y un poquito más, que sean más naturales las cosas. Antiguamente íbamos con nuestra bolsa de tela y podíamos comprar nuestras patatas, nuestras cebollas, y todas esas cosas. Y que eso vuelva, vuelva de nuevo, que cuidemos un poquito más el medio ambiente. Yo personalmente me ha encantado. A partir de ahora voy a ir con mis tuppers. Ya no voy a ir solamente al Carrefour. Es que voy a ir cuando vaya al mercado a comprar mi pescado, me voy a llevar mi tupper y le voy a decir, por favor, ¿me lo puedes servir aquí en vez de una bolsa? Y a ver la reacción que tienen, no sé, a lo mejor se piensan que estoy loca o no sé, o le encantan o no lo sé, la verdad. Sí me ha sorprendido que cuando me ha tocado mi turno, le digo, sí, mira, tengo mi tupper. Y se me ha quedado así la muchacha, me dice, ¿cómo te has enterado? Digo, bueno, pues en vuestra página web hay una gran publicación con un hashtag y por eso me he enterado. Bueno, pues la muchacha no sabía cómo hacerlo. Ha tenido que coger el teléfono, llamar a su superior y que le explicara cómo había que hacerlo. Y me ha dicho, pues me he estrenado contigo porque eres la primera. Digo, wow, vale, soy la primera en charcutería. Pero es que mi sorpresa va cuando voy también a carnicería y también soy la primera y se estrenan conmigo en carnicería. Digo, bueno. ¿Y por qué no voy a pescadería yo también? Y si no, porque no me. Dice yo, ¿por qué no voy a pescadería? Si no, también te estrenan en pescadería. Me espero que os haya gustado la comprita. Ah, me ha costado 47 con 80 creo que es. ¿Por qué? Porque tenía un 25% de descuento, tenía el descuento del IVA por familia numerosa en Carrefour, que quien no lo sepa, todas las familias numerosas tienen descuento en Carrefour. Pero más solo en los frescos y en lácteos. Bueno, en fresco y en Lácteos. lácteos y en primera Frutería. en frutería, frutas, verduras de primera necesidad, como la leche, el pan, huevo, etcétera, etcétera. Y nada, corazones, espero que os haya gustado esta comprita. Hay productos nuevos. Los yogures, esos que os he dicho, están súper, súper ricos. Nos ha encantado, la verdad. La niña también la ha probado y ha hecho y al final se ha comido casi medio vasito nuestro o entero. Y nada, espero que os haya gustado. Os mando mil, 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 mil besos, miles de abrazos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, corazones! ¡Muah!